Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Gracias por estar aquí. Si estáis aquí, seguro que hay algún mensaje que os pueda ayudar, os pueda venir bien. Comenzamos. Primero, personas que estáis solteros, solteras, viudos, viudas, divorciados, divorciadas, personas sin pareja, ¿vale? Empezamos economía y trabajo. Algunos vais a hacer una colaboración con otras personas, os vais a juntar con otras personas para sacar adelante algún proyecto, alguna idea, algún negocio. Eso va a ser algo exitoso, pero no es inminente, ¿eh? Eso tarda un poquito en despegar. Pero no quiere decir que no vaya a ser exitoso, ¿eh? Todo lo contrario. Vas a empezar a traer prosperidad a tu vida, pero si te instalas en el pensamiento positivo. A ver, la prosperidad va a depender de tu estado emocional, de cómo estés, si estés en pensamientos negativos o en pensamientos positivos. Es inminente la llegada de nuevo trabajo para los que estáis sin trabajo. Y bastante trabajo, y bastante trabajo. A ti, tú ahora mismo tienes algunas cosas ahí, unas ataduras que te están reteniendo de hacer cosas. Y muchas preocupaciones que también te retienen de hacer cosas. Y si esas preocupaciones son necesarias, porque esas preocupaciones solamente son por falta de confianza en ti misma y en ti mismo. Vamos a ver. Vais a tener juntas, vais a tener reuniones, vais a tener algún tipo de encuentros con personas para cerrar algunos acuerdos o cerrar algunas cosas que te van a beneficiar mucho. Para muchos es un ascenso de trabajo, ¿eh? Es un ascenso de puesto de trabajo, un cambio. Eso reporta beneficio. Y por lo general, esto es algo general, esto no está dirigido a nadie en particular. El que aplique alguna cosa para ti, perfecto, y el que no, no te calientes la cabeza, déjalo marchar. Para muchos es el final de una situación difícil. Esa situación difícil tiende a terminar, se está finalizando, está acabando, ¿eh? Y tienes por delante nuevas oportunidades que te traen bastante felicidad a tu vida, ¿vale? Vemos tema sentimental. Vas a empezar a ver sueños cumplidos. Muchos vais a cumplir vuestros sueños. Te va a llegar una experiencia emocional nueva y positiva, una relación romántica satisfactoria. Vas a empezar también con un cambio de percepciones, vas a tener percepciones espirituales profundas y duraderas, y esta relación que llega va a ser una relación profunda y duradera en tu vida. Y esto se va a producir bastante, bastante pronto. Más pronto de lo que tú puedas llegar a imaginar. Pero vuelvo a decir lo que al principio, con el tema económico. Actitud positiva. Cuando te instales en una actitud positiva, tanto el tema laboral, económico y sentimental va a empezar a cambiar. Y bastante, porque muchos estáis como en una lucha interna ahí, de preocupaciones, de agobios, de todavía con apegos del pasado, que no es ni medio normal. Algunos vais a estar, como os puedo estar diciendo, en una relación sentimental maravillosa, ¿eh? Maravillosa. Por eso al principio te decía que tus sueños se van a hacer realidad para muchos. Se os va a hacer realidad. Bueno, vamos a ver
para las personas que estáis en una relación de pareja. Tema economía y trabajo. Afronta tus miedos. ¿A qué tienes miedos? ¿A qué tienes miedos? ¿A que la relación se termine, a que la relación no continúe, a que haya... ¿A qué tienes miedos? Porque con los miedos atraemos lo que tememos, ¿eh? No hay que tener miedo a nada ni a nadie. El miedo atrae esas situaciones. Te dicen que te liberes de ataduras y de preocupaciones que no necesitas. O sea, te estás preocupando por cosas que no tienen sentido. ¿Tienes preocupaciones innecesarias? Pero es por falta de confianza, ¿eh? Por falta de confianza, por eso tienes tanta preocupación, tienes miedos. Eso es horrible, eso es horrible. Así las relaciones sentimentales de pareja no evolucionan, no avanzan, no llegan a tener finales felices. No hay que tener miedo a nada, absolutamente a nada ni a nadie. Nosotros somos seres perfectos, creados bajo la dirección de la perfección de Dios. Por lo tanto, somos perfectos porque fuimos creados perfectos. A ver, esa cabeza llena de pensamientos negativos, llena de pensamientos negativos, esa cabeza atada de pies y manos, atado de pies y manos, que no sabes qué hacer, no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer. No, 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 esto no es así. Esto no es así. A ver, hay amor, hay sentimientos de amor por parte de los dos, por parte de los dos, ¿eh? Pero porque hay enfrentamientos, porque hay esos enfrentamientos y ese malestar y esas peleas, no, no sé. A ver, cada uno tendrá su situación personal que estará viviendo en particular. A ver, tu pareja tiene decepción, ¿eh? Está decepcionada. No solamente estás decepcionado o decepcionada tú, tu pareja está decepcionada, tiene decepción. Vamos a ver. Vamos a ver, también su cabeza lo está pasando mal. También tiene pensamientos negativos, ¿eh? Muchos los dos estáis iguales, que los dos estáis, digamos, en equilibrio en ese sentido. Los dos estáis mal y estáis los dos con una negatividad tremenda. Bueno. Esto va a cambiar, esto va a dar un giro, pero los dos, tenéis que hacer un trabajo interior brutal, un trabajo interior brutal de sanación, ¿eh? De sanación, porque tenéis conexión, tenéis mucha conexión y vais a hacer un trabajo los dos para que esto siga para adelante y para que se empiece a crear esa química que ahora mismo todavía no existe. Va a verla y os va a rodear una magia, la magia del amor os va a empezar a rodear, pero tenéis que hacer cambios, ¿eh? Tenéis que hacer cambios. Bueno, cada uno hará los cambios que quiera, pero está marcado que vais a hacer esos cambios, ¿eh? Vais a hacer los cambios. ¿Quién no quiere hacer cambios para que su pareja y todo funcione cuando hay amor? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar con alguna duda. Ojalá que así sea. Me encantaría que así fuese. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas muchísimo. Bendiciones y te dejo toda mi paz.